En la sesión legislativa de este martes se presentaron los dictámenes de cuentas públicas de 2021, correspondientes a 12 municipios y un organismo proveedor de agua. Las observaciones a estos ejercicios por parte de la Auditoría Superior del Estado representan más de 86.5 millones de pesos entre los ayuntamientos de Cañitas de Felipe Pescador, El Salvador, Jiménez del Teúl, Mazapil, Pánfilo Natera, Pinos, Sainalto, Santa María de la Paz, Sombrerete, Teúl de González Ortega, Villanueva y Trancoso, tanto de su administración como de su sistema de agua potable. La administración de Ojo Caliente fue la que acumuló mayor monto en los pliegos de observaciones con 21.931.000 pesos, por lo que la auditoría inició 14 expedientes de investigación. En este paquete de cuentas públicas también se incluye al gobierno del estado con anomalías por 136.6 millones de pesos y el poder legislativo por 2.380.000 pesos. Asimismo, integró 29 expedientes de investigación a la administración estatal y 3 para la 64ª legislatura. Por su parte, las comisiones legislativas de vigilancia, de presupuesto y cuenta pública también recibieron un informe sobre el ejercicio 2021 de la Fiscalía General de Justicia del Estado. En dicho informe, la auditoría emitió 2 recomendaciones y 4 acciones de seguimiento para ejercicios posteriores. Informativo NTR.